Bueno, Bárbara Wiesenthal es la ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Santa Cruz. Supervisó junto a algunos funcionarios de la provincia y también delegados del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la entrega de las tarjetas alimentar allí en la provincia de Santa Cruz. Mirá. En este caso, para la hoy para la localidad de Río Gallegos, importante, como decís, porque estamos acompañando la entrega de las tarjetas alimentar, que es un proyecto que se inicia a nivel nacional a través del Ministerio de Desarrollo de Nación, que está a cargo, en este caso, del licenciado Daniel Arroyo. Y en realidad nosotros lo que estamos haciendo es acompañando la logística, porque esto se trabaja con el Banco Nación y la ANSES, como ustedes bien saben, porque la tarjeta alimentar, en este caso, se le entrega a las personas que tienen, o a los titulares que están en la asignación universal por hijo, que tienen hijos menores a 7 años, como así también a mujeres embarazadas con asignación universal a partir del tercer mes, si tiene el trámite hecho, lo mismo que personas que tienen la asignación universal y tienen hijos discapacitados también en el mismo grupo de edad. Por lo tanto, la idea es, tanto desde el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo en este caso, tener los equipos abocados a esto en el día de hoy y de mañana. Es más, van a haber localidades que se van a hacer en forma simultánea, ¿sí? En todos vamos a tener presencia del gobierno de la provincia y con los equipos del Ministerio de Desarrollo. Es importante para las familias porque es una ayuda más que se le brinda a las familias que por ahí son más vulnerables, y lo importante también a la sociedad o a la provincia, que va a haber un flujo de dinero en la provincia, que lo importante es que circule también en la provincia, y a esto vamos a apelar también a los comerciantes, que traten de pensar que esto no solamente beneficia a la familia, sino que a cada uno de los comerciantes de las localidades, que traten de ver si pueden hacer promociones y que acompañen realmente esta gestión que está haciendo tanto el gobierno nacional y el acompañamiento del gobierno provincial. Y bueno, apelamos también a que ellos nos acompañen en esto. El número de tarjetas que la provincia tiene son 9.530 y llega a más de 15.000 personas dentro de la provincia, que no es un tema menor.